que entraran allá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde el complejo hospitalario de Navarra, donde estamos a la espera de que lleguen pues los vehículos de los cuatro cuerpos policiales que han salido pasadas las 7:30 de esta tarde de la Plaza de Baluarte y se están dirigiendo en estos momentos hasta el complejo hospitalario de Navarra. Son patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona, en representación de las policías locales de toda la comunidad, que han decidido realizar esta tarde, en estos momentos, un homenaje al personal sanitario como reconocimiento a la labor que está realizando en la crisis del COVID-19. Para ello, vehículos de los cuatro cuerpos policiales, como les contamos, han salido a las 7:30, pasadas las 7:30 de la tarde, de la Plaza de Baluarte, y se están dirigiendo en estos momentos por la Avenida del Ejército y Pío XII hasta el complejo hospitalario de Navarra. Del mismo modo, los cuerpos policiales quieren hacer extensivo también el homenaje a la ciudadanía navarra, que en términos generales está respetando y acatando las obligaciones derivadas del estado de alarma. No obstante, han vuelto a apelar también a la responsabilidad individual y a la disciplina social, imprescindibles, han dicho, para frenar la expansión del virus. Bueno, vemos en estos momentos al portavoz de la policía municipal de Pamplona hacer indicaciones a los medios de comunicación que estamos en ese punto del complejo hospitalario de Navarra esperando a que llegue esa comitiva, en un punto y en un momento en el que por toda Pamplona están empezando a sonar los aplausos en los balcones, algo que se ha convertido en algo importante en el calendario, en el horario de cada uno, en la agenda de cada uno. Comienzan a sonar los aplausos por toda la comunidad foral de quienes están en este momento agradeciendo de esta manera no solamente al personal sanitario, sino también a todos aquellos profesionales de distintos sectores que estos días trabajan por los demás y porque todo vaya bien y que nada falle. Con este homenaje al personal sanitario se subraya también la unidad y la coordinación con la que están trabajando, una labor conjunta en la que no hay colores ni grietas, dicen, puesto que hay un solo enemigo común que exige plena unión de acción. Así lo han redactado. Y vemos también, aparte del personal sanitario del complejo hospitalario, también aplaudir, son las 8:00 de la tarde, ese aplauso que recorre todas las calles de nuestro país, que recorre todas las calles de Navarra y que, por supuesto, recorre en este momento al paso de la comitiva por la Avenida del Ejército, Pío XII, hasta el complejo hospitalario de Navarra, el complejo al que corresponden estas imágenes. Vemos a parte del personal que sale a las puertas del complejo para recibir a esa comitiva, por primera vez Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal, juntos los cuatro cuerpos policiales para dedicar ese homenaje al personal sanitario. Bueno, pues ahí se ven ya las luces, todos los miembros y todo el personal sanitario que en estos momentos, como veis en estas imágenes que nos están sirviendo nuestros compañeros Iván Ruiz y Nerea Larriu desde el complejo hospitalario de Navarra, el personal sanitario que ha podido salir ahora mismo, que estarán atendiendo a esas personas que en estos momentos están ingresadas en el hospital con distintas enfermedades, pero también todas esas personas que están ahora mismo hospitalizadas, luchando por su vida, luchando contra el coronavirus.
Ahí vemos los vehículos llegar y al personal sanitario de pie, aplaudiendo, con un cartel, con una letra en cada cartel en el que podemos leer la palabra gracias. Gracias por el apoyo, gracias por colaborar de esta manera con quienes están dando su día a día por los demás, sobre todo por esas personas que están hospitalizadas y que están luchando en estos momentos por su vida. Hoy está siendo un día importante porque Navarra ha recibido del Ministerio de Sanidad más de 100.000 mascarillas. Son parte del 1.5 millones de mascarillas que el Ministerio de Sanidad ha destinado para pacientes y profesionales sanitarios. En concreto, a Navarra ha enviado algo más de 110.000 mascarillas, lo que representa el casi 3% del material repartido. Sanidad ha reforzado los procesos de adquisición de este producto sanitario a través de las nuevas compras de partidas mucho más numerosas que van a llegar a España a lo largo de la próxima semana. Y desde el 10 de marzo se han distribuido más de 4 millones de mascarillas en todo el territorio nacional. Bueno, vemos a los miembros de la Policía Nacional aplaudir frente a frente con todos los sanitarios que han podido salir a dar las gracias, aplaudir a la misma hora a la que lo está haciendo toda Navarra. Navarra unida, todos en estos momentos, con un frente común: luchar contra el coronavirus. Vemos representantes de los cuatro cuerpos policiales de pie, aguantando estoicamente esa emoción que desde luego hemos querido compartir con todos ustedes, con todos vosotros, en este momento en el que Navarra Televisión quiere darles todo lo que podamos, haciendo un gran esfuerzo para poder llevarles hasta sus casas todo lo que está ocurriendo en las calles, en esas calles a las que no podemos salir, en esas calles a las que nos piden precisamente estas personas que están viendo ustedes en estos momentos, que nos quedemos en casa, que nos quedemos en casa por nuestro bien y por el suyo. Gracias. Precisamente esta mañana la presidenta María Chivite, en una comparecencia pública, ha explicado que hay un amplio margen en la salida de la comunidad foral. Comunicación de Policía Municipal. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Como decíamos, ya se ha convertido en una tradición, ¿no?, una costumbre salir a los balcones a las 8 de la noche para agradecer la labor que hacen los sanitarios. Hoy ese aplauso ha llegado hasta aquí, hasta el Complejo Hospitalario de Navarra. Así es, hace falta. Creemos que hace falta ese empujoncito todos los días, esos aplausos, esa sonrisa. Al final son 24 horas al día pensando, bueno, noticias no muy buenas, y hace falta pues 5 minutos, 10 minutos de sonrisa, de alegría, de mirarnos a la cara todos los colectivos o muchos de los colectivos que trabajamos 24 horas al día, y desde luego tratar de mejorar un poquito el ánimo, ¿no? También esa sensación, ¿no?, de unidad de los cuatro cuerpos policiales, de esa labor conjunta que estáis realizando últimamente. Los sanitarios también nos han aplaudido en este caso a vosotros, a los cuerpos policiales. También supongo que es de agradecer. Así es. Con este gesto hemos tratado, para que quede muy claro, sobre todo de felicitar a toda la ciudadanía. Lo tenemos que decir alto y claro. La mayor parte de la ciudadanía de Pamplona está cumpliendo con la normativa, es una ciudadanía respetuosa, es una ciudadanía colaborativa, y gracias a eso, desde luego, entendemos que se está medianamente controlando la situación.
por lo menos por parte de la ciudadanía, ahí está. En segundo lugar, esto se trataba también de saludar a los sanitarios. Imprescindible ese saludo, esa sonrisa. Y en tercer lugar, también de demostrar que estamos todos unidos. Aquí no hay colores, no va cada uno por su lado. Todos, el sector sanitario y el sector seguridad, trabajamos de la mano y trabajamos contra un mismo enemigo, que es este maldito virus que lo tenemos y ojalá dentro de poco no esté con nosotros ya. Una operación conjunta, todos luchamos contra este COVID-19, pero todavía agradecía la labor de la ciudadanía y muchos que son los que se quedan en casa, pero también son los que siguen saliendo a las calles, todavía hay que mantener eso y respetar, ¿no? Por supuesto, hacemos un llamamiento, aprovechamos la circunstancia para hacer un llamamiento a la ciudadanía, que se respeten las medidas que los sanitarios y los técnicos nos están transmitiendo. Es imprescindible que se respete el mantenerse dentro del domicilio, salir, lo imprescindible. Dejémonos de picarescas, estamos en un país de pícaros, todo el mundo lo sabe. La picaresca no es buena consejera en este caso, es decir, tenemos que cumplir. Hay que salir lo imprescindible para hacer la compra, para pasear o para las labores que desde luego sean imprescindibles, pero no podemos estar en la calle. El que esté alguno en la calle supone un foco de contagio, supone que X personas más se pueden contagiar y supone en definitiva que esto se va a retrasar. Todos queremos que esto se acabe, cuanto antes además, y es imprescindible que cumplamos. Aprovecho para hacer ese llamamiento y ojalá llegue el día que digamos no tenemos ninguna persona denunciada por incumplir. Ojalá. Muchísimas gracias, Jesús Barián, por habernos atendido. Gracias a vosotros, como siempre, por colaborar y por hacer pública esta situación. Muchas gracias. Y con esta última hora nos quedamos y nos despedimos. Ya saben, quédense en casa. Nosotros volvemos mañana. Toda la información en nuestra página web natv.es. Quédense en casa. Buenas noches.